pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Hombres anónimos. Y le trajo a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 42. Todos en algún momento nos hemos sentido identificados con Pedro, con su carácter impulsivo, con su terquedad o con su franqueza. Y a todos nos gustaría, de algún modo, ser escogidos como líderes o ser utilizados por Dios como lo fue él, y dar una predicación en la que 3.000 personas recibieran a Cristo en sus vidas. Sí, eso nos gustaría. Pero ¿cómo llegó Pedro ahí? Aquí es donde entra en escena Andrés, su hermano. El Evangelio de Juan nos relata cómo fue primero Andrés quien conoció a Jesús y luego cómo llevó a su hermano a su presencia. Ninguno de los dos hermanos conocía los planes que Dios tenía para ellos, pero seguro que el corazón de Andrés se llenaría de gozo al ver cómo su hermano, aquel a quien él llevó a la presencia de Cristo, terminó siendo un príncipe de la Iglesia, un hombre tan grandemente utilizado. Sí, a todos nos gustaría ser Pedro, pero ¿a cuántos nos gustaría ser Andrés? Sin embargo, en la Iglesia hay más Andréses que Pedros, y no nos toca a nosotros decidir nuestro lugar. Es Dios, es su gracia, quien tiene a bien utilizarnos hoy aquí para una cosa y mañana en otro lugar para otra. Lo cierto es que si Andrés hubiese pensado que ser solamente el que presentase a Cristo a su hermano no era importante, todo hubiera sido muy diferente. No hay ministerio pequeño en la voluntad de Dios. Nunca pienses, ¿y por qué yo no tengo esto o aquello? ¿Por qué no voy yo y aquel sí? No pierdas tiempo. Hay personas que están esperando ser llevadas a la presencia de Cristo y tú eres ese Andrés. Muchos hombres anónimos son y han sido grandes hombres de Dios, de quienes nadie guarda memoria, pero estuvieron y siguen estando en el corazón de Dios. No te desanimes nunca. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.